barreras, que lo puedes separar ambas. Vamos a dejar barricadas y barreras lo mismo. Ahora sí, muy buenas tardes, muy buenos días, depende cómo lo veáis, a todos los que estáis por aquí. Muy buenas, Juan, no sé quién más está por ahí por el chat. Quien sea, no me ha hablado, no me ha dicho nada todavía. Vamos a empezar muy muy pronto, estoy cargando el servidor de Epic. Dadme un segundito, que me he tenido que retrasar unos minutos por un asunto personal. No sé por qué esto no se pone a pantalla completa, ya me está fastidiando. Dadme un segundo, a ver si consigo solucionarlo y podemos empezar cuanto antes. Vamos a ver la biblioteca. Tío Juan, te voy a hacer moderador de verdad, ¿eh? Esta misma tarde, en cuanto ya suba el vídeo de hoy a YouTube, me encargo de gestionar ese tema, porque ahora mismo es que no tengo ni idea de cómo se hace y la verdad que tampoco te quiero embrollar sin explicarte nada, ¿sabes? Entonces yo de vez en cuando ahora voy a poner por aquí un enlace que tengo copiado, ¿vale? Con las redes sociales, si me hace el favor, pues si vemos que hay gente conectada, pues de vez en cuando los manda y así nos damos un poquito a conocer. Vale, perfecto. Metemos audio de escritorio. Decidme si está sonando, por favor. Y aquí estaríamos ya. Voy a encender una luz porque creo que se ve regular todavía. Vale, esta no. Esta de aquí. Perfecto. Voy a bajarle un poquito al escritorio porque yo creo que ahora esto se va a disparar bastante. Y bueno, vamos a probar un juego de la Epic Game Store que se llama Celeste. Vale, el otro día me descargué el servidor de la Epic, porque durante un año aproximadamente, cuando me iba acordando, he estado descargando pues todos los juegos que han ido poniendo gratis, y la verdad que creo que es un buen momento para ir tirando de ellos e ir probándolos poco a poco, ¿no? Me voy a bajar los cascos también un poco, ya que hoy no estamos en conexión con nadie. La verdad es que no lo sé, tío, no lo he probado. Empecé a jugar el otro día un poquito y no le llegaba a dar una caña desmesurada. Entonces pues la verdad es que no sé. Vamos a ver cómo va el tema. Vamos a ver las opciones primero. No sé cómo será. Ah, mira, se puede cambiar el lenguaje. Oh, Dios mío de mi vida. Qué delicia. Yo el otro día pensaba que solamente estaba en inglés. Digo, me voy a montar una miniserie poniéndole los diálogos yo, en vez de leerlo, ¿sabes? Lo pongo en japonés en vez de en inglés. Pues en inglés más o menos leo, es tontería. Digo, lo pongo en checoslovaco, lo pongo en ruso, en chino, en coreano, o en lo que queráis, y me invento los diálogos y nos hartábamos de reír. Pero digo, bueno, vamos a ponernos un poquito serios hoy, que el juego este yo creo que realmente sí que merece la pena, ¿vale? Vamos a ver, vale, X para atrás, C, confirmar. Esto no tiene aquí configuración de teclado. Vale, vale, estos son los movimientos normales: izquierda, derecha, arriba, abajo, flama. Saltar con la C, sprint con la X. Agarrar. Ah, vale, cualquiera de estos. O sea, nada más que tengo que utilizar tres botones. Esto está perfecto. Es un indie muy bueno pero difícil, nos dice Juan. Pues sí, la verdad, yo el otro día me maté como 10 veces en la primera ronda. Así que ve preparando esa F, copia, pega, copia, pega, copia, pega, porque nos vamos a hartar de reír. Vale, por aquí tenemos C más intro, confirmar, cancelar, pausa, diario. Vale, o sea que realmente nada más que necesito Z, X y V, ¿vale? Sprint, saltar, hablar. Venga, perfecto, vámonos que nos vamos. Yo creo que no se me va a olvidar, son tres botones. Bueno, vamos a ver cómo se da, ¿no? Yo creo que soy la única persona en todo Twitch que estará transmitiendo ahora mismo Celeste. O sea, mis cosas. Yo ya lo dije, digo yo. ¡Ah! ¿Qué coño he hecho?
Estoy subnormal, tío. Sincronizando con la nube, dice. Venga, hombre. Fuck. De verdad, tío. ¿Cómo soy tan torpe? Le da a salir, en vez de darle atrás. Ya, pare, vámonos. Está la gente esperando. Venga. Os voy a tener que poner musiquita de Spotify cuando se me vaya la música del juego, tío. Va a no pegar cantazo demasiado. Bueno, pues estamos tres por aquí y me encantaría que me saludarais. Podéis hacerlo sin problema y os lo devuelvo en cuanto mire hacia la derecha para ver el chat, ¿vale? Así que nada, yo encantado de que converséis conmigo si os apetece. Así por lo menos se hace más ameno el ratito que vamos a echar. Eso es bueno, pero evidentemente es complicado, intuyo yo, será complicado que alguien se pare a ver este juego porque por muy indie, por muy bien hecho que esté, pues no sé hasta qué punto la gente se parará, ¿no? Madeleine, oh, me encanta ese nombre. Venga, ¿qué nombre le ponemos, chavales? Venga, os voy dando un poquito de cancha. Vámonos que nos vamos. Venga, decirme un nombre. Vámonos. Si yo le pongo esto aquí, no escribe. Venga, vámonos, venga. Os estoy esperando. Un nombre aquí, para esta señora. Que no sea Celeste ni Madeleine, por favor. A ver, venga, Juanca, te lo dejo a ti. Por ser que está ahí a tope conmigo. Oh, yeah. Vamos a ver. Pa, 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 pa. El Pirula, pues el Pirula. El Pirula, oh yeah. Pero con sus mayúsculas, sus minúsculas y sus cositas, ¿vale? Venga, vámonos. Joder, qué lento se escribe con esto, coño. Esto es una rayada, ¿eh? En vez de ponerme un teclado QWERTY. Acabado en S. Acabado en S, la S. Vale, perfecto. Venga, el Pirulas. Modo asistencia, no sé lo que es. Empezad, vámonos que nos vamos. A ver qué nos cuenta esta historia. Por cierto, chavales, podéis hablar, vais a salir en YouTube. Seguramente este vídeo lo descargaré y lo subiré próximamente también para que la gente de YouTube lo pueda ver. Estamos rondando los 500 suscriptores ya y tengo un reto planteado en YouTube para que si alcanzamos los 500 suscriptores antes del día 25, el 27, tendréis un vídeo de mi setup de consolas completo con todos los juegos, con cómo las tengo conectadas, qué mueble utilizo y demás, ¿vale? Así que perfecto. Bueno, mira, Juanca, te voy a poner un encargo, tío, ya que está ahí. ¿Tú tienes el Linktree a mano mío de Trader Gamer con todos los enlaces por si alguien se quiere unir? Vale, creo que nos hemos quedado solos. Me parece que hay un espectador solo. A la gente no le gusta Celeste. Pero bueno, echamos un ratito tú y yo, si no. Vale, esto era para correr, vale. Y yo, pues, sí tiene... Uy, cositas puras, ¿eh? Era Z. Vale. Vale, bueno, por ahora, más o menos. Me manejo. A tomar por culo. La primera, padre. ¿Esto cuántos niveles tiene? Porque estoy viendo que me van a reventar más de una vez, ¿eh? Vamos por arriba, yo creo que es mejor. Oye, pero está guay, ¿eh? Me mola la estética que tiene. Venga, perfecto. Aquí te esperamos. Si puedes cogerlo, perfecto. ¿Perdón, señora? ¿Señora? Eso es un puto viejo, joder. El cartel de la entrada está roto. ¿Esta es la pista de la montaña? Ya casi hemos llegado. Está al otro lado del puente. Ve tú cómo... Me debería haber metido a doblaje, cojones. Por cierto, deberías llamar a alguien por lo de la entrada. La cresta se ha derrumbado y casi me mato. Ese es el link que yo quería. Os lo ha dicho el Pirulas, ¿eh? No yo. Ya cómo se ríe. Y casi te matas en mi entrada. Puede que la montaña sea demasiado para ti. Ese es Juanca. Bueno, si una vez estoy como tú puedes sobrevivir aquí, seguro que yo me las apaño bien. Como quieras. En verdad estoy poniendo la voz de abogado. Pero deberías saber que la montaña celeste es un lugar peculiar. Es posible que veas cosas. Cosas que no estás preparada para ver. Debería haber movido la cámara, tío. Ahora que me estoy dando cuenta. Las vocecitas son la polla. Venga, deberías pedir ayuda, señora. Vámonos que nos vamos. Que no acabamos el juego así. Venga, ríete. Venga. Mira la nota. No es por nada, pero el sprint no va, ¿eh? Anda. El paro, loco.
Ah, vale. Ya sé cómo va el sprint. Yo espero que no vaya por ahí la señora vieja. La verdad. Puedes hacerlo. Oh, yeah, gracias. Anda, mira, hemos acabado el prólogo. ¡Yuhu! Vamos a la ciudad, tío. Esa ciudad es la de las sofás, por lo menos, vamos. Parte 1. Yo el 2 no lo he jugado, no quiero spoilers, señores. Confirmar. Vale, vamos a escalar esta parte a ver dónde vamos. Selecciona guardar y salir en el menú de pausa en cualquier mo momento. ¿Comento? ¿Comento? Por favor. En cualquier momento para descansar. Retomarás el juego desde la misma pantalla y no perderás progreso. Perfecto. Gracias. Eso está bien. Vale, pues nada, vamos al lío, ¿no? Uy, creo que me han reventado un poco, ¿no? A Little Bit Planet. Ellos, escúchame. Que no ha jugado el 1 aún todavía, ¿eh? Pues el 1 flipa, ¿eh? Ah, vale. Y yo, esto es muy jodido, ¿eh? Os aseguro que esto es tela de jodido. ¿Eh? ¿Cómo llego ahí arriba, loco? Vale, pero no. Ah, oh yeah. Qué mal. Oye, pues la banda sonora me mola tela, ¿eh? No sé si la estaría escuchando demasiado alta. Creo que la voy a bajar un pelín. ¿Dónde estamos, tío? ¿Dónde está mi cursor? Aquí. Ahí está, mejor. Creo yo, vamos. Uy, vale. Esa es mi fresita, ¿eh? Vámonos. Mira, pues ni tan mal, ¿no? Ah, mira, que esto es un. Y yo, pues me estoy adaptando a los controles, ¿eh? ¿Qué tienes en la estantería? No entiendo. ¿Esperando el de las sofás 1? No te entiendo, churri. Vale. Ah, fuck. ¿He cogido la fresa? No me la han dado, tío. ¿Por qué no me la dan? Es muy complicado jugar esto, ¿eh? No me lo esperaba tan chungo. Joder, tío. Joder. Vamos a ver cómo coño se llega ahí arriba, tío. Ya voy a empezar a decir locuras, me parece a mí. Vale. Me tiro sprint. Sprint. Vale. Vamos, señores. Nada mal. Muy buenos días al que haya llegado, a la que haya llegado, que no sé quién es. Me parece que hay dos espectadores. Encantado. Espero que disfrute y pase un buen ratito. Si me quieres saludar, te devuelvo el saludo. Joder. Fuck. Joder. De verdad, tío. Ah, si aquí hubiera trofeo, F por 1000, dices. Es que no te va a dar tiempo a mandar a todas las F, creo yo. Jamás. Vale, ahora sí. Esto tiene pinta de que se mueva, que sí. Uy. Vale. Vale. Guay. ¿Por ahí no vayas, me dice? ¿Por qué? ¿No puedes saltar? No entiendo. Uy. No entiendo estos carteles, tío. ¿A qué coño se refiere? ¿Qué ha pasado? No. Ah, vale, que si vuelo me lo quitan. Vale. Joder, qué mal, ¿eh? Me cago en todo, me cago, tío. Venga, al carajo. Esa fresa hay que cogerla como sea, ¿no? Hemos venido por fresa. Para eso somos de Huerva. Vamos al lío. ¡Yuhu! ¡Oh, yeah! Fresón. Fresón de palos, patrocina, nombre. Fresón de palo no, al carajo. Fresón de palo. Bueno, hay fresas buenas en mi tierra. Ya, dale, yo publicidad al fresón de palo. ¡Eh! ¡Nivel extra! ¡Oh, yeah! Vamos a ver cómo me montó la película aquí para llegar ahí arriba. Esto yo creo que no es por aquí. Esto tiene pinta de que hay una caída.
Desde... A ver cómo apunto. No. Así. Esa... No. Joder. Desde allí... Desde allí arriba yo creo que hay algo. Que no te gusta la fresa, por favor. ¿Qué sacrilegio es ese? Por favor, en serio, Juan, tío. No me digas esas cosas que me decepciono, ¿eh? ¡Ole! ¡Ay, joder, tío! ¿En serio, loco? Mierda para mí, coño. Venga, vamos a intentarlo ya ahora que ya le he cogido el rollo, ya sé por dónde es y cómo se maneja el tema. Vale. Es que este teclado no ayuda nada. Eres especialito para la fruta, wow. Mierda para mí, otra vez. Ya no me acuerdo ni del mote que le hemos puesto a la biche. ¿Cómo lo habíamos llamado? ¿El pastelito? No, ¿cómo era? No me acuerdo. El pirula. Al pirulo le gusta pegar sartos a tope. Vale. Te voy a decir una cosa. Al final me paso el juego antes de que acabe el directo. Vale. Vamos a subir por aquí, por ejemplo. Vale, creo que nos tenemos que ir para la derecha, ¿no? Parece. Vale. No sé si habrá algo más por ahí. Vale. Me vale. Guay, ¿eh? La verdad que sí es de escalada en el juego, con la tontería. Parece que no, pero... yeah. Este es muy jodido, ¿eh? Ahí no se puede llegar. Paso. El pirula lo que pasa que es mejor que el señor Jesús. Señor Jesús, resucita al tercer día. Este resucita en 2 minutos, tío. De loco. Madre mía. Ah, vale, que es para recuperar. Vale. Me gusta. Oye, mierda. Joder, tío. Ahora que ya le tenía cogido el rollo. Vale. Joder. Fuck. Vale, entonces. Esto va así. Y cuando cojo esto, puedo volar otra vez, vale. Yo lo que quería era pegar un sprint aquí. Tío. Me ha recordado al Wario. ¿Habéis jugado alguna vez al Wario de Game Boy Color? Es que era igual. Mire, ¿ves tú? Es que sabía que había easter eggs de este tipo. O sea, y secretitos. Estas son las cosas que tú después juegas este juego en Play 4, si existe, que no lo sé, y quieres hacer platino y te tienes que ir a una guía porque es imposible de encontrar si no le das un poquito al tarro. O tienes que escalar la montaña esta por 10 veces a lo mejor. Y al final pues, te aburres y lo acabas dejando. Pero bueno, no panche nada. Vamos a ver cómo va esto, ¿no? Por aquí un poquito. Vale. Está la cosita parada, ¿no, Juan? Estamos tú y yo nada más. ¿Cuánta gente hay por ahí según tú eso? Que a mí me parece que estamos tú y yo. Vale. Vámonos para adelante. Vale, perfecto, ¿no? Esa cuerda tiene pinta de que se puede agarrar aquí. Vale. Así... Está bien la cosa, ¿no? Pues nada, está claro que los indies no llaman, el Minecraft gusta un poquito más. Comprensible, comprensible. Encima me va con un poco de retardo, a ver si voy a ser yo. A mí no me pone que haya perdido ningún frame, pone que va a 60 FPS el tema y que sin problema. Es más, estoy jugando mirando la pantalla de Streamlabs cada 2x3. O sea que... En teoría debe ir bien. Vale. Hemos llegado aquí. Vamos a ver. No, mierda para mí. Parecía que sí, ¿eh? Parecía que sí. ¿Cómo lo hago entonces, tío? ¿Cómo coño llego allí arriba? A ver si esa pared se puede escalar o algo. Sí, wow. Oh yeah. Sí. Sí, papi. Yo, esta montaña cuando se acaba. ¿Yancha? No, Krilin. A Krilin lo matan más que a Yancha, ¿eh, pare? Me parece a mí, ¿eh? Tampoco las he contado, ¿eh? Vale. Me ha encantado, la verdad. ¿Pero qué cojones me estás contando, tío? Vale. Ahí pone que para arriba.
¿Escalando para arriba? Yo paso de ti, ¿no? Ah, vale, para arriba, normal. Eso sí. ¿Y por ahí para qué? ¿Habrá algo ahí escondido? No parece, ¿no? No, no tiene pinta. Vale, mierda. Es como todavía la tengo que liar. Y yo en verdad es... ¿Tú sabes ahora que has dicho Dragon Ball, tío? Cuando hace el sprint este, parece un Goku Super Saiyan, Dios Super Saiyan. Sí, sí, Super Saiyan, Dios Super Saiyan. En Dragon Ball Super le dio una vuelta de tuerca al tema Dragon Ball. Además, de cojones, ¿eh? ¿Esto qué? ¿Está mojado? ¿No se puede pisar? ¿O cómo va la cosa? Venga, hambre. Oh, la, la. Ah, vale. ¿Eso se recupera? ¿No reaparece? Mierda para mí, ¿no? Al carajo. Pues ya la hemos liado, pare. Vale, esto sí no puede ser. Vamos a intentar no suicidarnos, por lo menos. Yuyu, que no aguanta el tirón. No aguanta la presión. Qué mierda. Vale, entonces vamos a escalar la pared de la derecha. Yo creo que es mejor opción. Vale, la he liado. La he dicho que flipa. Carajo. Vale, ahora sí. A ver qué dices por aquí, tío. Tío, el de Oliver y Benji, lo que pasa es que se hace muy pesado a partir de la parte de... De lo del chaval este que está malo del corazón y todo el rollo. Ya, yo qué sé, empieza a flaquear un poco. Se vuelven a hacer los capítulos muy lentos. Y tardan 8 días en recorrer el campo de fútbol. Y a mí eso me agota. Me agotaba muchísimo. A mí, por ejemplo, me encanta Blade. Así de los antiguos, para entendernos, ¿no? Y de la nueva era, yo qué sé, Death Note. Me encanta también... Lo diré. No me sale ahora. ¿Cómo se llama, tío? El juego este. El juego, no, el anime, que también tiene un juego. Steins Gate está muy guapa. Sao también me gusta mucho. Vale. Oh, yeah. Ah, me he equivocado de botón, tío. Joder. Vale, yo creo que quizás con suerte... No. Ya había utilizado el dash una vez. Hombre, yo también. Yo con 8 o 9 años me hartaba de Oliver y Benji. Y de Dragon Ball en 4 y donde lo pusieran. En Telecinco por las mañanas ponían Pokémon también. Me hartaba de Pokémon. Pero tú sabes, es complicado. Vamos a ver... Joder, tío, qué mal. Es que me empiezo a liar con los botones. No estoy acostumbrado a utilizar tres dedos a la vez. Y menos con la mano izquierda. Vamos a ver. Por cierto, me tiene que llegar Persona 5 Royal. Así que como me llegue el cartero con el juego... adiós directo. No es por nada, ¿eh? Pero... Cuestión de preferencias. Tío, a mí también me encanta, ¿eh? Yo de vez en cuando me pongo a lo mejor de las sagas superiores. Lo que pasa es que estoy por mirarme el final, ¿sabes? Para ver cómo han recreado a los legendarios en los últimos capítulos de cada serie. Porque creo que siempre suelen salir. Vale, estamos aquí. Venga, vamos a seguir un poquito. Que me lío a hablar y no paro, tío. Vale, o sea, esto no es así. Definitivamente. Es imposible. Y por ahí tampoco. Señor, es que no sé por dónde coño ir entonces, porque si utilizo la velocidad punta esa, no tengo ni idea, ¿eh? Es que no puedo saltar, no puedo dar la vuelta, creo, ahí. Vamos a intentar eso, joder. Sí, no te preocupes, tío, después nos vemos. Muchas gracias por unirte, Juan. Joder, tío. Me estoy empezando a desesperar, ¿eh? Me empiezo a desesperar.
Vale, por favor, si alguien juega este juego y está por ahí alguien, que me diga cómo coño se hace esto, porque me estoy desesperando muy mucho. Pero muy mucho, muy mucho. Niveles máximos. Vale, ahí te agarras, pero para arriba no puedes ir. O sea, un carajo. Ya mátate. Qué espana. Hombre, a lo mejor volver... No, porque si me agarro y no sirve de nada. O sea, esto tiene más de lógica que de otra cosa. Y me estoy volviendo loco, tío. Me estoy volviendo súper mega loco haciendo esto. Dios. Joder, qué mal. Mira, lo voy a intentar hasta y media. Si no, me parece a mí que lo voy a tener que dejar aquí el jueguecito. Porque lo que no voy a hacer es irme para atrás buscar un tutorial. Está un poco feo, ¿no? A lo mejor saltando y agarrándome. Venga, lo voy a intentar así. Lo voy a intentar, vale. 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 Oh yeah. Joder. Vamos. Vale. Ahora tengo que saltar, no lo vayas a cagar. Bien. Bien, joder, bien. Bien. Vale, ahí me revientan. Pero más o menos sé cómo va. No, así no, desde luego. Qué complicado, tío. Vale, evidentemente así no lo puedo hacer. Así no puedo hacerlo. Vamos a pensar otra manera. Vale, ahí tampoco, evidentemente. Vale, el problema es que arriba hay pinchos, entonces tengo que utilizar el dash un poquito más tarde. Vale, yo creo que incluso vamos a intentarlo así. Vamos a ver si coordino. No, muy temprano. Tengo que saltar por cojones. No. Ah. Desperation. Joder, me van a reventar aquí 10.000 millones de veces, tío. Lo estoy viendo venir. Vale, otra vez, qué raro. No, tío, ahora que había conseguido la fresa. Joder. Ay, Dios. Es muy jodido el juego este, ¿eh? Pero muy, muy jodido. Vale. No, hombre, no. Tengo menos coordinación motriz que un carajo. No. Al carajo. El carajo. Vendetta. Farfala. Vendetta. Uf. Fuck. No hay manera, ¿eh? No. Ay, tío. La tenía saltando solo. Joder. ¿Para qué haces eso, tío? Estás atontado. Me cago en todo. Joder, tío. Es que te impulsa para arriba esto. Es increíble. De verdad. O sea, ojalá hubiera alguien viendo cómo me matan 10 millones de veces. Fatal. Fatal. F de fatal, no de muerte y desesperación absoluta. Ay, de loco, tío. Mira, os voy a decir una cosa. Yo sin la fresa no me pienso ir de aquí, ¿vale? Es que no me pienso ir. Hasta que no me pase esta montaña, por lo menos no corto el directo. O sea que... Arcarado, si entra alguien perfecto, si no me quedo yo aquí solo. Y me harto. Vale, tengo que esperar a que caiga un poquito más, tío. Un poquito nada más. Vale, un poquito, tío. Un poquito más tarde, de verdad. Y yo, coordina, una mijina. Dios de mi vida. ¿Puede ser este uno de los juegos más complicados que he jugado? Sí. Os lo digo ya. Con diferencia. Al final, lo simple, a veces mucho más... Joder, tío, ahora que lo tenía. Vale, y después cuando caiga me tengo que ir al borde justo. Venga, vamos.
Vamos a coordinar la jugada ahora de verdad ya. Venga, vamos a intentarlo, venga. Joder. Dios. Desesperation. No puede ser. Vale, vale. No la cagues, por favor. Venga. Me dejo caer y corro para el lado. Vale. Ahora solamente tengo que esperar. Solamente hay que esperar un momentito. Coordina los botones, que eres más torpe que un carajo. Y ahora salta, dash. Vale. Uf, Dios. Madre mía, chaval. Vale, este ha sido de novato auténtico. Vale, tiene pinta que me tengo que agarrar, ¿no? Aquí, es muy probable. Efectivamente. Vale, me voy a soltar un momento. Yeah. Vale, creo que es más, más efectivo que me agarre por el lado contrario. Estoy aquí pensándolo, ¿no? Puede ser que funcione, vamos a intentarlo, a ver. No. No, o sea, a ver, necesito saber si esto, si dejándose caer puede saltar. No, vale, el salto tiene que ser en superficie. Vale, pues entonces vamos a probar la vía alternativa normal primero. Que sería agarrarme aquí, llega hasta allí. Vale, y ahora de esta parte hacia allí me la voy a talegar. Me la voy a talegar, que flipa. Claro, eso ya me lo veía venir yo. Eso me lo veía venir ya. Vale. Vamos a soltarnos mejor porque no tengo ni siquiera el turbo. Yo creo que más que eso es esto lo que hay que hacer. Pero claro, esto no va en dos direcciones, entonces... ¡Esa era! Vale. Me tengo que esperar un momento, saltar y agarrarme. Vale. ¡Ay, me debería haber agarrado, cojones! La he cagado que flipas, tío. Claro. Ahora no tengo turbo. Vale, es así, pero no es así. Esto es muy complejo. Modito complejo, ¿eh? Porque después, para quedarme por ese lado... Tío, me voy a tener que ir sin la fresa. No me queréis sin la fresa esa, ¿eh? No se me ocurre otra forma, ¿eh? Tengo que hacerlo rectilíneo totalmente. No, 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 no. Y si lo hago desde aquí, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que haría todo el mundo? Porque por aquí subiría Tokiski. No. No. Claro, es que... Vale, la clave está en hacerlo rápido, cojones. Venga. ¡No! Tenía que saltar, tío. Tenía que saltar, joder. Venga. ¡No! Joder, me he dado a agarrar. Vale, vamos a ver. El dash es uno y ya no se puede usar más. No, vale, vale, vale. Ya, 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 ya. Ya. Ya está pillado. Venga. Yo me vengo arriba solo y es que me da igual, tío. Ay, qué guapo, tío. ¿Esto qué? ¿Pero esto por dónde vamos? ¿Por dónde vamos? Esto no me pone ni por dónde voy ni nada. Me parece fatal. ¿Esto qué? ¿Que me puedo tirar vacío o cómo va la cosa? No, hombre. En verdad no. Será por aquí, ¿no? Vale, este es fácil hongo. En verdad, lo que pasa es que no sé cómo llegar al otro lado para la fresa esa. La fresa esa está bien fastidiosa. Vale, tengo que saltar primero. Vale, así evidentemente no era lo que tenía pensado hacer. Aquí tampoco. Vamos a ver un momentito por aquí las notificaciones. Vamos a ver esto. Un segundo, por favor, y vuelvo ahora mismo. Vale. Me pone que hay alguien por ahí. No sé si será que Juan se ha dejado el ordenador encendido o que alguien lleva viéndome desde el principio. Si estás por ahí,
persona. Eres bien recibida. Puedes decir hola. Vamos a ver si coordino ahora. Vale. Tírate antes, oye, carajo. Me cago en todo lo que se menea, tío. Vale, hola. What? ¿Cómo coño he hecho eso? Esas cosas no te las explican en los tutoriales, ¿eh? Oh, qué guapo, ¿no? Mira, lo que he aprendido sin querer. Ah, pero por aquí no baja. Qué huevón, viste, loco. Vale. Hola, la 8 fresas, tío. Me voy a acabar haciendo una serie de esto porque vaya locura. Locuras máximas. Vale, yo creo que este sí coge el impulso. Pero no puedo volar. Aquí sí vuelo. Se va volando la fresa. So, no entiendo nada. Vamos a ver. Vale, este es más jodido ya, Oh, yeah. Vale. Vale, estoy flipando ahora mismo de que me salgan todas estas cosas. Vale. A punto de cagarla en gordo. Vale. Tranquilidad. Vale, vamos a saltar y a volar. Vale, guay. Hemos vuelto. Perfecto. Uf, un poquito de tranquilidad. Venga, vamos al lío. Vamos a seguir por arriba, creo yo, ¿no? Parece que es mejor opción. No te caigas. Dime que salgo por la derecha. Uf, menos mal. Vale, ¿qué está pasando por aquí? Nada. Nada de nada. No se menea el chat. Ah, mira, ya está aquí mi Juan. Pues mira, vamos flama, tío. 9 fresas, para que tú lo veas. Para ti en primicia. He hecho una increíble. O sea, si después te apetece, lo voy a guardar vídeo. Y ya más adelante lo subiré a YouTube cuando pase un tiempecillo. Y voy a hacer la serie esta en YouTube, creo, en plan con trocitos de juegos así de este calibre. No los voy a jugar entero porque esto es una barbaridad. De difícil y de cansino. Y yo sé que al final baja la CTR para nada. Pero un trocito puede estar interesante. En plan, descubriendo juegos o algo así le podemos poner. No sé qué le he puesto ahora mismo. Catando juegos, en plan, todo andaluz. Pero bueno. Que me he conseguido una fresa de esa que era prácticamente imposible, ¿eh? O sea, a menos que te lo veas en un tutorial cómo hacerlo, no lo sacas seguro. Pero al final he echado un poquito de coco y de ingenio y ha salido la cosa bien. Tío, tengo la costumbre de tener los dedos en ASD y de verdad me estoy volviendo loco. Venga, vamos a intentarlo otra vez. Vamos a seguir, que diga. No, mierda para mí. Gameplay random, pues sí, también estaría guay, ¿eh? Pero lo de catando juegos no lo va a buscar nadie, evidentemente. Eso es así. Vale, la he cagado. No lo va a buscar nadie, pero es muy yo, ¿sabes? Eso es verdad. Vale. Oh, la la. Y ahora de aquí me tengo que descolgar. Vamos a intentar llegar. Vale, bien. Poquito a poco. Y ahora es así. ¡Ole yo! Mi huevo ahí. Flipa. ¿Cómo se te cae el cuerpo? De loco, ¿eh? Vámonos que nos vamos. Vamos. Ni Crash Bandicoot pegando saltito. Ni Sonic de pared en pared. ¿Vale o no? Vamos, que tú sabes lo que pasa, ¿no? Que esto verdaderamente era cogerle rollo. A la vista está. Lo que pasa es que este capítulo no acaba nunca. Esto es larguísimo. Esto es más largo que Hugh. Hombre, eso es bueno, tío. Además, un charte, tú sabes, que es un contenido potente. Que aunque la gente ya lo haya jugado, no es lo mismo que ve un monigote de estos topicelados que la gente se raya más y no incita a entrar. Aunque bueno, mira Minecraft. Parecía que no y al final triunfó.
Y mira que tiene años, ¿eh? Que ayer nos comentaba Pichu en el directo que él jugaba en un Windows 95 a Minecraft. Y mi padre dice que le suena de haber jugado, no sabe si en Amstrad, en Spectrum o algo similar. Digo, yo no sé si es tan antiguo, la verdad. Por lo menos las primeras versiones, pero puede ser perfectamente, ¿eh? Vale, he hecho esto sin darme cuenta casi. Pero me ha encantado. Vale, no me debería haber puesto a hablar. Ahora no me va a salir. Ah, no, tío. Cagaditas gordas. ¿Qué lo vas a hacer en YouTube, Juan, o en Twitch, el directo? Vale. Tío, es que estoy esperando un mail bastante importante y estoy aquí con el móvil encendido y cada 2x3 tengo que mirarlo. Yo de verdad que lo siento, pero... La carrera me va a tener marcado hasta el último día. Bueno, mira, ni tan mal, ¿no? Vale, bueno, ya hemos llegado aquí. En YouTube. Tío, eso he pensado yo, que casi que hubiera sido quizás mejor no empezar en esta plataforma, llegado el caso, y haber hecho los directos en YouTube. En plan, a lo mejor se une menos gente, ¿no? Pero por lo menos era el público que ya tenía que estar allí. Y hubiera estado guay, ¿no? Que me hubieran acompañado, me hubiera hecho ilusión. Vale, la he cagado en gordo. Pero en gordo, en gordo. Vamos a ver. No, tengo que saltar más al borde. Vale, salta, vuela. Vale. Yo creo que por ahí arriba no hay nada realmente. O sea, que estamos haciendo nada. Ya, tío, esa es la cosa. Pues eso es lo que me pasaba a mí al principio también, ¿eh? Lo que pasa es que al final con la tontería, que si los mensajes, la publicidad masiva todos los días y echarle muchas horas y mucho interés, al final acaba siguiéndote gente, ¿no? Pero, por ejemplo, yo sé que de este directo no me va a seguir nadie, ¿sabes? Me da pena, ¿no? Pero ojalá un follow así de repente, mañanero. Pero este lo he hecho un poco por echar un rato prácticamente contigo, porque los demás no me habían dicho nada por Discord tampoco. De que se fueran a conectar ni nada. Vale. Y esto es un poco para un carajo para mí, ¿eh? Oh. Esto no me lo esperaba. Vale, bien. Anda, mire. Parece que ya estamos llegando al final, iba a decir. Un carajo para mí. Vale, este me tengo que agarrar de lado a lado. Es que he descubierto esto ahora, tío. Ah, no, vale. Me ha salido mal. La muñequita se propulsa que flipa si coge buen salto, ¿sabes? Joder, ¿por qué no lo hace ahora? Sus cojones. Tío, antes me lo ha hecho, ¿eh? Si no me harto, escala para arriba, pero yo creo que no es la opción, ¿eh? ¿Ves? Antes... No lo hace ahora, churro. Hombre, pues eso está guay también, ¿eh? ¿Qué quieres que te diga? Yo es que este proyecto no lo conocen mis amigos, ¿sabes? Yo soy así. Prefiero mantener el anonimato en mi entorno, en este aspecto. No por nada, porque la mayoría de mis amigos no les mola este rollo, ¿sabes? Y al final es un poco para nada. Me da pena, ¿no? Pero si es lo que hay, pues ya está. Cada uno sigue su curso, su cauce, llámalo como quieras. No me quiero poner tampoco en plan místico. Hemos venido a echar un ratito bueno. ¿Por para arriba? ¡Ah! No me lo puedo creer. Montaña Celeste. Este recuerdo está dedicado a quienes perecieron en el ascenso. Y dale para adelante, ¿no? Pues nada. Ahí parece que hay una tumba. ¿Me darán un poder? ¿Me darán un botón nuevo? Uf, estoy agotada, dice. Ah, no, es un fuego. Joder, lo último que se me ocurriría era que fuera un fuego, la verdad. Claro, tío, esa es la cuestión. Ese es el problema, que para que esté la gente ahí criticando y rayando, pues siempre hay tiempo. Yo paso de tener detractores teniendo 450 personas que me ven en YouTube, que después de los 450 se acaban quedando en 100 como mucho. Paso de tener después gente por ahí dando la lata, todavía es muy temprano. Yo lo hago para pasármelo bien y para disfrutar y aportarle un poquito de valor a la gente si es posible. Puede que esto haya sido un error, dice. Lo que tiene pinta de no ser excesivamente largo el juego, ¿no? No sé, ¿eh? Tampoco estoy muy seguro. Capítulo completo. Oh, yes. Lo hemos conseguido. En menos de una hora. Me gusta. A ver cuántas fresitas había.
9 de 20. 9 de 20. 108 veces me han matado. No me lo puedo creer, tío. En serio, ¿qué coño es esto de aquí arriba? Ah, vale, esto es un castillo, un capítulo nuevo, perfecto. A ver qué dices por aquí. Claro, tío, sí, al final es adaptarte un poco a lo que la gente quiere dentro de tu rollo, sin salir de tus esquemas. ¿Sabes? Yo, por ejemplo, hoy quería transmitir esto, pues he transmitido esto, no hay problema. Que en algún momento quiero transmitir otra cosa, pues transmito. Que quiero subir fotos de, yo qué sé, de varios juegos en vez de uno en uno, pues lo empezaré a hacer. Pero intentando tener una esencia, ¿sabes? Al final, el ser personal, el ser tú mismo, en estas cosas es lo que más ayuda. Y si la gente no te ve por lo que eres, no merece la pena cambiar. Yo lo veo así, la verdad. Yo lo hago por divertirme y por pasar un rato. Y el que quiera unirse a mí con mi manera de ser, yo no voy a estar pegando voces si yo no soy de pegar voces, por ejemplo, ¿no? O no voy a estar, no sé, volviéndome loco o partiendo cosas como hacen algunos streamers. No, yo qué sé, eso no va conmigo. Reflexión final de vídeo. Total, creo que vamos a guardar. No sé cómo se guarda. Le voy a dar atrás. Vale, si le doy a la C, yo creo que me deja continuar por donde iba. Perfecto, me gusta. Pues nada, muchísimas gracias, Juan. Muchísimas gracias a todos los que hayáis pasado y os hayáis marchado por el motivo que sea. No importa, yo venía por aquí a hacer un directito corto de una hora aproximadamente. Llevamos 47 minutos y esto no va mal. Así que, sin más dilación, creo que voy a ir desconectando lo que es el propio juego en sí, para pasar a una pantalla un poco de despedida, ¿no? Vamos a pasar un poquito aquí ahora, dejando el audio de fondo, que me gusta bastante. Y como digo, pues simplemente daros las gracias una vez más. Para cuando esto esté también en YouTube o a la gente que vengáis después por Twitch, daros las gracias nuevamente por el apoyo que estoy recibiendo, a pesar de que ahora mismo, concretamente hoy, hayamos sido relativamente pocos. Pero yo de verdad os lo digo, encantado de corazón de que me acompañéis, de vivir esta experiencia. Y nada, nos vemos en el próximo directo. Recuerdo que cada 2 días hay vídeo en YouTube, ¿vale? A las 4 de la tarde aproximadamente, siempre. Mezclamos gameplays con análisis, con opiniones, con una sección de qué está el juego en X minutos, sobre títulos desconocidos, novedades y demás. Hago un vídeo mensual todos los días de... O sea, mensual todos los días, no. Todos los meses hago un vídeo, una vez, un día, sobre los juegos gratis de ese mes y también sobre los juegos que salen de estreno en ese mes. Los hago uno primero el día 1 aproximadamente, día 1, día 2 hago el de juegos gratis, el día 3, día 4 hago el otro. Y siempre a final de mes hacemos una sección que se llama Caza de Mamuts, donde yo enseño mis compras y a partir de este mes la trasladamos a Twitch y la haremos en conjunto con vosotros. Y después ese vídeo pasará automáticamente, en cuanto lo descargue, monte y haga una miniatura en condiciones, al canal de YouTube, donde podréis verlos para siempre. Así que si estáis interesados en participar, simplemente mandadme un mail a nctradergamer@gmail.com. Creo que lo voy a tener que poner en esta pantalla final porque quedaría bastante bien. Y ya como spam final, me vais a perdonar, me vais a permitir, si esto quiere funcionar, vamos a cerrar por aquí un momento. No sé cómo se cierra esto ahora, no tengo ni idea. Vale, vamos a hacer así y vamos a abrir esto con Google por aquí, ¿vale? Os voy a enseñar rápidamente qué es lo que hago en cada una de mis redes sociales, porque al fin y al cabo esto se va a quedar. Y por si por un casual alguien llegase hasta aquí, pues me gustaría enseñarle todo lo que estoy montando, ¿vale? Pues por aquí os enseño rápidamente mi Instagram, ¿vale? Hace poco llegamos a 400 suscriptores en YouTube. Somos más de 2.000, concretamente 2.123 a día de hoy. Y 400 en Twitter, que ya van acercándose a los 500. En Twitch somos 22, 23, no estoy seguro ahora mismo, pero bueno, poco a poco vamos creciendo. Por aquí el canal de YouTube, muy bien montadito, con todos los links también, por si queréis pinchar por esta zona, no se ve con mi cara, lo siento. Tenéis por aquí todos los vídeos nuevos, la presentación de Twitch. Hoy por la tarde a las 4 saldrá uno más, que aparecerá en este lugar. Y por aquí distintos vídeos populares, sobre todo los de cazas, ¿vale? De las compritas de cada mes, y este de los juegos baratos de Switch, que yo creo que os interesaría bastante si sois de utilizar juegos digitales. Por otro lado, como no, mi Discord personal, para que lo veáis, bueno, me escribo por aquí, ¿no? Un poquito de hola a todos, de nuevo, muchas
Gracias por pasaros. Estáis saliendo en directo. Y por ahí, pues el chat, ¿vale? Tenéis el enlace también en lo diré. En el Linktree voy a poner un enlace a Discord también. Lo tenéis en los paneles de Twitch abajo. Lo tenéis en YouTube, por aquí arriba, en la zona esta. Es que no puedo enseñarlo, pero justo ahí arriba. Vais a tener también ya activo desde ya el enlace. Y aparte, pues el perfil de Twitter donde comentamos las cositas, lanzamos, por aquí tenemos el horario de hoy, por ejemplo, si quiere cargar, pues a las 12:30 teníamos previsto el stream, a las 3 lanzaré los 3 chollos que hago a diario por Twitter, a las 4 sale el vídeo de YouTube de hoy y a las 21 horas lanzaré el primer post de GBA, porque yo lo que hago en Instagram es que lanzo votaciones de consola para que vosotros mismos seáis quienes elijáis los posts que voy subiendo a Instagram en función a la consola más votada. Yo os doy 4 opciones y hacemos 3 posts 3 días seguidos, descansamos 1 o 2 días dependiendo del lío que tenga y lanzo otra votación para que al día siguiente se vuelva a restablecer. Entonces, bueno, pues tenemos un cross-platform, versión definitiva entre todas las cosas, aunque me está costando mucho trabajo llevarlo adelante porque hago 10.000 cosas más con mi vida y bueno, no pasa nada. Y bueno, enseñaros también esta página web, ¿vale? Que es preciosa, perfecta, que se llama Instant Gaming, por si no la conocíais, donde podéis descargar juegos de DLC y demás contenido digital para todas las plataformas, tanto PC como Switch, como todo, básicamente, ¿vale? Y tengo un pequeño link de afiliado en el que podéis apoyarme, ¿vale? Por aquí arriba tenéis el enlace y lo tenéis también en el Linktree, si no está lo voy a añadir ipso facto, y también lo tenéis en YouTube, en esta misma zona. Voy a desactivar la webcam un momentito, ¿vale? Voy a desactivar el marco. Aquí arriba justamente tenéis el link a Instant Gaming con mi código de afiliado por si queréis apoyarme un poco. Si hacéis alguna compra desde mi enlace, pues me genera un 3%, que no es nada, pero bueno, por lo menos para poder ir comprando yo mis DLC, mis extensiones y algún que otro juego indie, pues me viene súper bien si queréis apoyarme. Y por aquí, como decía, todas mis redes sociales tal y como os las he mostrado en el Linktree, ¿vale? Pues con esto ya no doy más la lata, no quiero hacer más spam. Os recuerdo simplemente que a las 4 tenemos vídeo, que después lanzamos los chollos, perdón, antes lanzamos los chollos, después tenemos vídeo y después post en Instagram. Tarde completa con TraderGamerNC. Muchísimas gracias a todos una vez más y nos vemos en el próximo directo. Adiós.